Saludos y bienvenidos una vez más al resumen de las noticias de los últimos días. Las reacciones inmediatas a la huelga general del 29, la confirmación de la salida del ministro Corbacho por parte del presidente del gobierno o el triunfo de Tomás Gómez frente a Trinidad Jiménez en las elecciones socialistas por la presidencia de la Comunidad de Madrid son solo algunas de las noticias que abarcaremos en este informativo. Comenzamos. Los últimos días, la credibilidad de Zapatero y sus políticas sobre trabajo y empleo se han debilitado. Tras la jornada de la huelga general, el presidente concedía una entrevista a Radio Nacional de España, donde ha hablado de un cambio del Ministerio de Trabajo. Además, el presidente del Gobierno descartó cambios en la reforma laboral. También ha descartado cambios algunos en la nueva legislación sobre el mercado de trabajo. La reforma laboral, ha dicho, es una ley, está aprobada y está en vigor y debe producir resultados a medio plazo. En España, en el 2009. El presidente del Gobierno no rectificará la reforma laboral porque es imprescindible y necesaria para el país. José Luis Rodríguez Zapatero ha hablado así en una entrevista a Radio Nacional de España dos días después de la huelga general del 29 de septiembre. El jefe del Ejecutivo ha pedido prudencia en el camino que se abre a partir de ahora. Trabajar con prudencia para no levantar expectativas. Tenemos una agenda que afecta a temas sociolaborales de reformas por delante. E iremos desbrozando el camino poco a poco. Además, como es conocido, debo nombrar a un nuevo ministro de Trabajo a mediados del mes de octubre y ese será el momento en que empecemos a trabajar sobre los temas que hay encima de la mesa. También esperaré a que los sindicatos envíen alguna señal. Tengo entendido que están elaborando una propuesta conjunta. Zapatero vivió con preocupación el paro del miércoles y con ganas de explicar a UGT, sindicato del que tiene el carnet de afiliado, que las medidas de su ejecutivo son para que la economía crezca, se vuelva a crear empleo y se mantenga el estado de bienestar. En materia de pensiones, se ha mostrado dispuesto a explicar y convencer de que retrasar la edad de jubilación es una buena fórmula. Sobre los datos del paro, ha augurado una nueva subida en septiembre y altas tasas de desempleo en el futuro, aunque confía en los efectos de la reforma para que mejore el empleo. Está atento a lo que dicen los organismos. Y sin duda una de las noticias más destacadas en los últimos días en el ámbito político ha sido la victoria del líder del Partido Socialista Madrileño, Tomás Gómez. Será el candidato a la Comunidad de Madrid tras imponerse a su rival en las primarias del domingo, Trinidad Jiménez, por 558 votos, equivalentes a 5,8 puntos porcentuales. Gómez se impone, gana en parte también a Zapatero por haber mostrado su apuesta personal por Trinidad Jiménez. Durante su primer discurso como candidato a la Comunidad de Madrid, Gómez no mencionó al presidente, pero sí a su contrincante. Con esta victoria, muchos son los medios que han afirmado que comienza una nueva etapa, la de post-zapaterismo. La fortaleza del secretario general del PSOE, que más poder ha tenido en las últimas décadas, sufrió anoche una severa dentellada que además llega en el peor momento de la política de Zapatero. 52% de los votos para él y 48% para ella. Tomás Gómez gana a Trinidad Jiménez por 558 papeletas las primarias del PSOE de Madrid. Sus primeras palabras fueron para Jiménez, la apuesta personal de Zapatero. Trinidad Jiménez ha sido una rival formidable. Una rival formidable en este proceso de primarias que ha despertado muchas ilusiones, muchas esperanzas. Desde aquí les digo a todas las compañeras y compañeros que la han apoyado que sus ilusiones y sus esperanzas no quedarán huérfanas. Jiménez encajó la derrota y ofreció al rival de Esperanza Aguirre en las elecciones de 2011 todo su apoyo. Quiero también felicitar públicamente a Tomás Gómez, que es desde hoy mi candidato, que es desde hoy nuestro candidato, porque así lo han dicho las urnas. Los socialistas madrileños. Ambos posaron así de sonrientes para los militantes y la prensa. El Partido Socialista de Madrid se ha impuesto a Ferraz. Hoy la comisión permanente del partido analizará los resultados. La pregunta es, ¿la guerra ha terminado? Pues la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, felicitaba públicamente a Tomás Gómez por ser elegido candidato socialista a la comunidad madrileña, pero acto seguido ha rebatido su interpretación de los últimos datos del empleo al remarcar que Madrid gana afiliados a la Seguridad Social. Yo quiero felicitar al ganador, a Tomás Gómez. Me hubiera gustado hacerlo anoche por teléfono, le llamé a las 10,
me pasaron con su... Primero no contestaba al móvil, luego me pasaron con su jefa de prensa, que estaba con unos militantes, que subía las escaleras, luego que iba a dar una rueda de prensa, y a estas horas todavía no, no sé si me habrá llamado mientras volaba. Pero bueno, en todo caso aprovecho para hacerlo a través de ustedes. A mí lo que me gustaría es debatir con Tomás Gómez sobre los asuntos que preocupan a los madrileños, porque por ejemplo, esta mañana le he oído decir que en Madrid subía el paro. Esta mañana que han salido los datos de afiliados a la Seguridad Social, donde se ha puesto de manifiesto que en el conjunto de España bajan 45.000 las afiliaciones a la Seguridad Social, mientras que en Madrid suben 8.800. Esta es la diferencia. Las políticas del Partido Popular hacen que suba la afiliación, esto es creación de empleo neta, y las políticas del Partido Socialista, pues por desgracia, nos tienen sumidos en este marasmo de parados del que no parece que sepan cómo tenemos que salir. Y es que estos días hemos vuelto a hablar de malos datos en el empleo. El número de desempleados ha subido en septiembre en 48.102 personas, un 1,2% respecto al mes anterior, encadenando así dos meses al alza tras aumentar en agosto en más de 61.000 personas. Fíjense, un mes que brilla por contratos temporales, dada la temporada estival, pues ni aun así se ha frenado la sangría laboral. El total de desempleados al finalizar septiembre volvió a superar la barrera de los 4 millones de personas, al situarse el volumen total de parados en 4.017.763, según ha informado el Ministerio de Trabajo. Unos datos que no concluyen aquellas personas que se encuentran realizando cursos de formación o que están en otras circunstancias de desempleo no contempladas en las oficinas de servicios públicos de empleo. El paro subió en septiembre en 20.663 personas, en Andalucía un 2,35%. Y el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha asegurado esta semana que ve al gobierno español muy agotado y muy debilitado, pero ha evitado atacar al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por el resultado de las primarias de Madrid, tras subrayar que no va a entrar en la vida interna del PSOE. En la rueda de prensa posterior al Comité Ejecutivo Nacional de su partido, que se reunía por primera vez en Barcelona, no quiso hacer lecturas políticas de las primarias socialistas a la Comunidad de Madrid, en las que Tomás Gómez, el líder del PSM, venció a Trinidad Jiménez, la elegida por la dirección del PSOE. Preguntando por si consideraba que Zapatero salía debilitado por el resultado de las primarias, ha apuntado que lo que debilita a Zapatero de verdad son sus políticas, no entró en los apoyos que tenga dentro de su partido. Y en este contexto ha arremetido contra los presupuestos presentados por el gobierno y contra su política económica. Yo sobre este asunto quiero decir que con otra política económica esto tiene solución. Que otra política económica ya se puso en marcha en otros momentos en la historia de nuestro país, pero que desde luego con este gobierno no tiene solución. Así no se puede seguir. Es un gobierno agotado y creo que cuanto más esté al frente de la responsabilidad que en este momento ostenta, más difícil lo va a poner para el futuro. Primero, los presupuestos generales del Estado no son ciertos. Una vez más, no son ciertos en sus cifras. Se nos anuncia una reducción del gasto público del 7 y pico% y no es verdad. La reducción real es del 1,2% en el supuesto de que se cumpliera. Y esta semana también conocíamos el comunicado del presidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, que ha manifestado a los vicepresidentes de la patronal su intención de proponer una convocatoria electoral extraordinaria para elegir a quién estará al frente de la organización en los próximos 4 años. La convocatoria tiene que ser ratificada por ambos órganos del gobierno, así como aseguró el martes la dirección de la patronal en un comunicado. Los empresarios irán a las urnas para elegir patrón. Así se lo ha comunicado Gerardo Díaz Ferrán a los 17 vicepresidentes de la patronal, presentes durante un almuerzo. La imagen muestra el momento de la salida de la reunión. Díaz Ferrán ha cedido de esta forma a la presión generada por sus problemas empresariales y ha propuesto una convocatoria extraordinaria para el próximo día 20, de la que saldrá el líder que estará al frente de la organización en los próximos 4 años.
La Junta y el Comité Directivo tienen que ratificar ahora esa convocatoria. Díaz Ferrán podría volver a presentarse como candidato si así lo decide, según los estatutos de la organización. Finalmente, el actual presidente de la COE ha optado por una convocatoria electoral en lugar de por la dimisión. Y seguimos hablando de las posibilidades de ahorro en hogares, que esta ha caído, y es que ha disminuido la tasa de ahorro en las familias y también en las instituciones sin ánimo de lucro en 6 puntos. La renta disponible de los hogares bajó en el segundo trimestre un 1,5% en valores interanuales. La tasa de ahorro de los hogares españoles se sitúa en el 17,2% de su renta disponible en el segundo trimestre del año, 6 puntos menos que hace un año, debido principalmente al aumento del consumo y al menor saldo de rentas. Esta caída del ahorro se produce en el periodo inmediatamente anterior a la subida del IVA de julio. En total, la hucha de las familias se sitúa en 32.487 millones de euros en el segundo trimestre, lo que supone 11.433 millones menos que en 2009. Por tanto, la renta disponible bajó un 1,5% en valores interanuales, situándose su capacidad de financiación en 18.227 millones, el 6,7% del PIB trimestral. Y The Wall Street Journal, Financial Times lanzan sin dudas contra España. El neoyorquino lanza un vídeo en el que se califica a nuestro país como Lehman Brothers de Europa, mientras que el inglés deja caer en un blog que ha habido maquillaje de datos como en Grecia, aunque luego ha tenido que rectificar. Sea coincidencia o no, lo cierto es que las últimas 24 horas, los dos diarios económicos de más relevancia en el mundo vuelven a poner el foco en la nefasta situación de la economía nacional y a lanzar dudas sobre la propia capacidad de nuestro país para salir adelante sin intervenciones o rescates exteriores. Los tiempos en los que las críticas de prensa anglosajona aterrizaban en el gobierno un día sí y otro no también parecen estar volviendo. Los españoles conservaban en agosto 1.728 millones de euros en monedas y billetes de pesetas. Son datos publicados esta semana por el Banco de España. El ritmo de cambio presentados por euros se ha mantenido constante desde la implantación de la moneda única, entre 1 y 2 millones de euros mensuales. Los españoles tenemos todavía sin cambiar 1.728 millones de euros en pesetas. Es decir, los coleccionistas de la antigua moneda guardan en sus casas 287.000 millones de pesetas. Son los datos del Banco de España de agosto. El banco empezó a canjear la divisa en 2002, cuando empezamos a utilizar el euro. Entonces había en circulación casi 50.000 millones de euros en pesetas. Esos 1.728 millones que aún están sin cambiar son suficientes, por ejemplo, para comprar una compañía mediana de las que cotizan en la bolsa como Catalana Occidente. El canje de monedas se sigue haciendo entre enero y julio. Se han cambiado 10 millones de euros, pero de billetes. Las monedas salen más lentamente de las huchas de las casas. El ritmo de cambio es de 1 o 2 millones de euros al mes en billetes de peseta y 2 o 3 millones al año en monedas. Otro dato económico de la semana, la caída de las matriculaciones. Vuelve a caer por tercera vez consecutiva con un fuerte retroceso en septiembre del 26,9%. En total, 56.595 unidades fueron matriculadas el pasado mes. Con este volumen se retrocede a niveles del mercado de 1995. El sector del automóvil continúa su caída libre. Septiembre anota ya 3 meses consecutivos de descenso en el número de matriculaciones de casi un 27%. Y aunque el acumulado del año aún arroja cifras positivas, todo lo ganado en 6 meses se ha perdido en 3. Desgraciadamente estamos con un 16%, pero creo que, desgraciadamente, nos lo vamos a comer en prácticamente los 3 meses que quedan años, claro. Para los fabricantes está claro, la falta de ayudas, el entorno económico y la debilidad del consumo amenazan un sector que se enfrenta a un serio problema de desempleo. Bueno, de momento ya el sector, tanto en la distribución como en la venta de coches en el mercado nacional, ha habido un ajuste importante en el empleo porque hemos reducido el mercado en un 40% y eso se tiene que notar, que se han vendido 600, 500 mil coches menos respecto a los años de 2007, 2006. Y en el lado de la fabricación, de la producción, también hemos perdido un volumen de producción
que hay que pelearlo para recuperarlo. Los vendedores califican de dramática la situación. Los importadores esperaban un dato algo más esperanzador y los fabricantes pronostican un 2011 similar al actual. En este año estaremos en 925.000, 950.000, por debajo del millón. Eso es lo que pensamos que va a pasar. Por eso piden la reedición del Plan 2000E, aunque eso sí, combinado con políticas activas de incentivación del consumo y de reactivación de la economía y del empleo. Cambiamos de asunto. Septiembre rompe con la buena racha de 34 meses de descenso de la mortalidad en las carreteras. Los conductores afirman que se ha diluido el efecto propagandístico del carné por puntos. 155 personas murieron el pasado mes, 12 más que en septiembre de 2009. Septiembre ha concluido con más personas fallecidas en las carreteras españolas que en el mismo mes del año pasado, después de 34 meses consecutivos de descenso de la siniestralidad. Entre el 1 y el 30 de septiembre de este año han perdido la vida 155 personas en las carreteras. Las asociaciones automovilísticas ya advirtieron de las últimas semanas que esta tendencia a la baja de la siniestralidad de las carreteras. De hecho, ya hay 8 primeros días del pasado mes de agosto que se produjo un incremento del 14,3% con respecto al mismo periodo de 2009, aunque este mes acabó finalmente con una reducción del 6,9% del número de muertos. Y la Policía Nacional detenía en Málaga a 7 falsos pescadores cuando descargaban 700 kilos de hachís procedentes de Marruecos en una embarcación de recreo en Málaga. Según ha informado la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, los arrestados simularon una jornada de pesca en Marruecos, cargaron la droga y la ocultaron en habitáculos especialmente preparados en la embarcación, mientras que un octavo miembro de la organización fue detenido en Barcelona. Y la Audiencia Nacional juzga a 8 presuntos miembros de la organización juvenil ilegalizada SEGI por el ataque con cócteles Molotov a 2 sucursales bancarias en Pamplona. Les hablamos ahora y conocemos una terapia con caballos para ayudar a dejar las drogas. Un grupo de 10 drogodependientes han completado un curso de cría y doma de caballos que les permitirá obtener una titulación profesional en este ámbito al tiempo que les ayuda a superar su adicción. Un grupo de 10 drogodependientes del centro que Proyecto Hombre tiene en Guadalajara ha completado un curso de cría y doma de caballos que les permitirá obtener una titulación profesional en este ámbito al tiempo que les ayuda a superar su adicción. La monitora de este proyecto, Cristina Losada, ha explicado a EFE los efectos terapéuticos que tiene para los chicos el trato con el animal. Con los animales siempre tienes un feeling especial. Los caballos tampoco entienden de condiciones ni de problemas, ¿no? Entonces los caballos siempre se comportan igual y los alumnos pues siempre interactúan con los caballos y bueno, se evaden un poco de sus problemas. El resultado de este curso, cuya duración ha sido de 4 meses, es la obtención de un título de formación de doma y cría de caballos que podrán acreditar en el futuro cuando abandonen el centro de desintoxicación. Uno de los participantes de este taller, Javier Hidalgo, se ha mostrado muy optimista con respecto a su futuro laboral dentro de la cría de caballos. Llevamos bastante tiempo aquí dedicándonos a esto y es una cosa que conoces y que más o menos se hace bien. Entonces, más con los caballos que bueno, pues está muy bien con ellos. Hidalgo, que anteriormente había trabajado como albañil, ha acabado siendo un enamorado de los caballos, un animal del que destaca su nobleza y su complicidad con el jinete. Y es un animal que parece que te conoce, o sea, que tiene una complicidad contigo y una buena relación, o sea, un animal muy noble que te inspira confianza. Seguramente, tanto para Hidalgo como para otros chicos, su participación en este curso habrá resultado doblemente positiva. Y 600.000 mujeres en España, aproximadamente una de cada 3 de quienes padecen cáncer de mama, podrían beneficiarse de un nuevo tratamiento dado a conocer por el Centro de Investigación del Cáncer. Este consiste en la combinación de 2 fármacos cuyas características impiden la reproducción de las células tumorales, un nuevo tratamiento que se ha desarrollado gracias a científicos de Salamanca. Una de cada 3 mujeres que sufren cáncer de mama en España podrá beneficiarse de un nuevo tratamiento contra esta enfermedad que mejora la efectividad de los fármacos actuales.
El trabajo ha sido desarrollado por científicos del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca. Lo que nosotros hemos desarrollado es una combinación con otro fármaco antitumoral que aumenta la eficacia de una manera importante de este fármaco dirigido contra paciente, contra los tumores de pacientes que tienen cáncer de mama. Los investigadores han constatado que esta combinación de medicamentos ataca células tumorales, mejorando el tratamiento hasta en un 30%. La investigación se ha realizado con ratones. Para comprobar su efectividad en humanos, ahora pasará a la fase de ensayo clínico con la participación de 40 pacientes. Según los científicos del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, gracias a nuevos tratamientos como este y dado el incremento de la supervivencia de pacientes, en un plazo de 30 o 40 años, el cáncer de mama se podrá curar o pasará a ser una enfermedad crónica. Y la ciudad de Valencia posee el laboratorio de ensayos de sistemas de iluminación más largo de España, con 40 metros de longitud. Sus 40 metros de longitud hacen de este laboratorio de ensayos el más grande de su tipo de cuantos existen en España. Está en Valencia, en el Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen, y gracias a él, los expertos pueden evaluar la intensidad de los distintos dispositivos luminosos de señalización que existen. Elena San Juan es la responsable del laboratorio. Bueno, este laboratorio de ensayo no es solo para medir luminarias, sino para medir cualquier sistema de señalización o de iluminación. Podemos medir luminarias, balizas de señalización marítima, de señalización de aeropuertos, sistemas de mensaje variable, paneles, cualquier tipo, en definitiva, cualquier tipo de sistema que emita luz. El Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen es un referente en la comunidad valenciana en este tipo de ensayos, en los que viene trabajando desde hace dos décadas. Solo el pasado año el Instituto realizó un total de 149 ensayos con luminarias y otros 167 con lámparas. Y la televisión corporativa clave en la comunicación de empresa. Hacemos un balance de la tercera jornada Ultimate Media, organizada por IMATE en la Comunidad de Madrid. La comunicación de empresa hoy pasa necesariamente por el vídeo. Por eso el Instituto Madrileño de Desarrollo, IMADE, organiza el ciclo Ultimate Media para dar a conocer experiencias y tecnologías relacionadas con el vídeo. Partimos de la base que lo que no se comunica no existe, por lo tanto es fundamental que la gente conozca que tenemos ese dinero, que hay esos proyectos, que se está haciendo un esfuerzo muy grande en la Comunidad de Madrid por impulsar la innovación, así que como digo antes, lo que no se comunica no existe. En la sesión Televisión Corporativa celebrada en septiembre se han expuesto estrategias como los canales integrales en los que una empresa o una marca tienen su propio canal audiovisual. La televisión corporativa yo creo que es claramente una herramienta importantísima para la internacionalización de la empresa porque permite crear una estrategia de comunicación más allá de nuestras fronteras de una forma sencilla, fácil, económica. El público participa. El vídeo debe integrarse no solo en los grandes proyectos, sino también en la comunicación diaria, en cada frase de la conversación que la empresa mantiene con sus clientes. Ultimate Media tiene un doble objetivo. El primer objetivo es intentar difundir, ser prescriptor de tendencias de innovación para el propio sector audiovisual. Y en segundo lugar, pensamos que el sector de audiovisual tiene mucho que aportar al resto de sectores de nuestra economía. Una de las experiencias más llamativas es la de NH Hoteles en Holanda. Cuando adquirieron la cadena Tulip, acordaron la producción de un reality show para posicionar la marca NH, hasta entonces desconocida en el país. El resultado, notoriedad casi inmediata. Sí, esta idea surge del equipo holandés, que la verdad es que es un equipo muy creativo y que en un momento determinado, en un momento de presupuestos ajustados y con un momento en el que se quería potenciar tanto la marca externa como la marca como empleador. Antes contaba que Holanda es un país con un paro del 2,5 en un sector donde teníamos graves problemas de reclutamiento de personal, pues se les ocurre esta idea de muy bajo presupuesto y que ha generado una notoriedad de marca y sobre todo una notoriedad de la parte que llevo yo de marca como empleador altísima. Las empresas de tecnología ofrecen un amplio abanico de soluciones para gestionar el vídeo corporativo de manera fluida y eficaz. Modelos más tradicionales para televisiones corporativas fundamentalmente tienen dos vectores muy importantes. Un vector relacionado con el marketing, con la generación de información, el conocimiento de los productos que la corporación pretende vender, y otro puro relacionado con las relaciones o con
la visibilidad pública de la empresa. Vivimos en un entorno multiplataforma, en el que el vídeo se consume no solo en la pantalla grande, sino también en dispositivos portátiles, ordenadores y teléfonos móviles. Nuestras empresas tienen que tener aquí muestra de su identidad, canalizar en lenguaje audiovisual sus propuestas, expresarse en vídeo. Es uno de los objetivos del clúster audiovisual de la Comunidad de Madrid. De lo que trata es de divulgar usos y herramientas audiovisuales para empresas de cualquier sector. En la web ultimatemedia.es se anuncian los próximos eventos y se retransmite en directo cada conferencia. Conéctate a esta web si eres empresa y quieres aprovechar todo el potencial del vídeo corporativo. Y más de un centenar de restos arqueológicos subacuáticos han sido localizados en aguas de Cádiz en una campaña emprendida por los Ministerios de Defensa y Cultura para localizar y proteger este patrimonio y preservarlo del expolio. Las ministras de Defensa y Cultura, Carmen Chacón y Ángeles González Inde, han presenciado hoy uno de los últimos días de trabajo de esta primera campaña de protección del patrimonio subacuático a bordo de uno de los dos cazaminas de la Armada, que en el último mes se ha dedicado a la búsqueda de la franja marítima que va desde la desembocadura del Guadalquivir a Tarifa. Dos cazaminas, una lancha del Instituto Hidrográfico de la Marina, varios tipos de sensores y un robot que junto a un centenar de marinos, algunos de ellos buceadores, han participado en esta campaña que se inició el pasado 8 de septiembre y que finalizará el próximo día 7 dentro de una búsqueda en la que también han participado el Ministerio de Cultura y de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Es importante mantener, incluso aumentar, este clima de colaboración, de cooperación, pues solo así, mediante la combinación de estas experiencias y de estos conocimientos distintos y variados, podremos proteger nuestro patrimonio de las amenazas del saqueo comercial al que podría haberse sometido. Y podremos así seguir leyendo, seguir descifrando las páginas de ese libro vivo, que es el mar y cuyos mensajes están destinados desde el pasado hasta hoy para todos nosotros. Muchas gracias. En este mes de trabajo han sido localizados a una profundidad de hasta 200 metros un total de 128 restos de posible interés. De ellos, 15 ya han sido identificados y solo uno, un ancla del siglo XVIII, ha sido considerado de interés arqueológico. Durante su intervención, la ministra Chacón ha calificado de magnífica la decisión de su propio departamento de dar luz verde al encargo de 4 nuevos buques de acción marítima a los astilleros de Navantia en la bahía de Cádiz. Sobre todo felicitar a Cádiz y a la Junta de Andalucía, y es la decisión de encargar la segunda fase de los buques de acción marítima y, por lo tanto, encargar a los astilleros de Cádiz nuevos 4 buques de acción marítima, que significan más de un quinquenio más de trabajo, de carga de trabajo para los astilleros, pero sobre todo más de 6.500 empleos que vamos a mantener. La ministra ha querido aprovechar su primera visita a Cádiz, tras el anuncio de su departamento del nuevo encargo a Navantia, para felicitarse a sí misma, a Cádiz y a la Junta de Andalucía por lograr emprender este proyecto que, según ha destacado, ofrecerá carga de trabajo a los astilleros de Navantia de la provincia hasta 2015 y dará más de 6.000 empleos. Y el guitarrista Paco de Lucía ofreció el lunes por la noche un concierto en el Teatro Real de Madrid dentro de las acciones de apoyo para que el flamenco sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Es la noche de Paco de Lucía en el Teatro Real de Madrid. El guitarrista celebró un concierto para defender la candidatura del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad. Ejerce de padrino de esta candidatura, que supondría un apoyo para este arte. Entre el público, numerosos políticos como el vicepresidente tercero, Manuel Chávez, la ministra de Cultura, Ángeles González Inde, o el presidente andaluz, José Antonio Griñán.
A lo largo de 2010, la UNESCO debe decidir si el flamenco merece ser patrimonio de la humanidad. En 2005, lo rechazó. Y con estas imágenes nos despedimos hasta dentro de 7 días, donde les esperamos para ofrecerles toda la información que se suceda. Disfruten del fin de semana.